chicos, bienvenidos a un capítulo más de Chismeando de los de Lont. Aquí, desde la ciudad de Bogotá, me acabo de encontrar con la dinastía de titanes, los más famosos y conocidos de Duitama, los mejores deportistas. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, ¿felices? Sí. Bueno, estamos aquí en concentración, tercera concentración de Selección Colombia, y resulta ser que todos ellos tienen ese honor de estar aquí. Viviana, cuéntanos un poco cómo fue ese tryout, cómo estuvo. Bueno, el tryout, yo he tenido varios tryouts cada vez que he tenido la posibilidad de presentarme a selección. Cada vez es mucho más difícil, y igual la rutina cada vez es más complicado porque hay más porristas con más nivel, entonces tengo que entrenar mucho más duro, pero también tranquila, porque creo que cada vez que me he presentado me ha ayudado a sentir un poquito más de confianza y me ha enseñado que los nervios no son para nada amigos, entonces a controlar ese poquito y a disfrutar el entrenamiento, la competencia, porque son momentos inolvidables y si tú no los disfrutas, si no los vives, después va a ser muy, muy triste. Entonces trato de que cada entrenamiento, tryout, competencia, lo que sea con selección, disfrutarla. Todo. Laura, cuéntame, ¿cómo iniciaste todo este proceso en porras? ¿Ah? Cuando yo empecé yo era demasiado pequeña. Sí, creo que fue más iniciativa de mía, o sea, siempre los veía entrenar y todo eso y como que, no sé, me dan ganas de hacerlo también. Y... O sea, que esta es tu pasión, te encanta el porrismo, definitivamente. ¿Ya cuántos años llevas haciendo esto? Como si tuviéramos... Sí, 10. ¿Cuántos años tienes? Empecemos por ahí. Tengo 10. ¡Ah, es que es una bebé! Bueno, vamos a hablar con otra mujer. Angie, tú cuéntame cuándo iniciaste. ¿Fueron titanes los que los empezaste a ver allá y te motivaste un montón o cómo te enteraste del porrismo? Sí, yo entrenaba gimnasia en el colegio y ellos entrenaban al mismo tiempo que yo, entonces yo los veía y me gustaba mucho lo que hacían. Y un día Vivis nos dijo como hay cupos para entrar al grupo si quieren y con una amiga ya de una vez. No lo pensaron ni dos veces, de una. ¿Qué tal ha sido ese entrenar con titanes? ¿Increíble? Sí, ellos han sido mi cuna y sí, no los cambié. Segundo año en Selección Colombia, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Bien, igual que dice, este año ha sido más pesado, pero ahí vamos, entrenando. Yair, ¿y tú qué? ¿Qué estás haciendo en Selección Colombia? Bueno, pues como saben, yo ya me he presentado varias veces a Selección, pero pues no había tenido la oportunidad. El primer año pues se me escapó la oportunidad por una lesión que tuve en el hombro. Ya pues el resto de veces que me he presentado pues no me ha alcanzado el nivel, porque pues hay mucho nivel en Colombia, especialmente en la parte de los hombros. Este año pues presenté tryout, me fue bien y todo, pero pues como siempre hay muchísimo nivel, pues en esta ocasión los entrenadores decidieron que estuviera como suplente en el equipo por cualquier eventualidad y también pues para poderlos apoyar en la parte técnica, cualquier cosa que les pueda ayudar. Súper bien. ¿Y con titanes cómo van? ¿Cómo están las cosas en Titanes? Pues ahorita estamos muy bien. Nos estamos preparando para competir en el Campeonato Mundial de la USA. Les enviamos toda la mejor energía, como siempre, acá desde los Belón. Bueno, pues la invitación a toda Boyacá es para que nos acompañen en el club. Hacemos lo que nos gusta. No importa si no tienen las habilidades. Lo que interesa es tener el corazón y quererlo hacer. Lindo mensaje. Ahora Diego, ¿quién es Diego? ¿De dónde salió Diego? ¿Qué hace Diego en Duitama? Deportista del grupo Titanes desde el 2009, soy productor de música de porrismo también y soy estudiante. ¿Cuántos años llevas tú en el porrismo? ¿Qué es lo que pasa en esa familia que todos terminan porristas? Pues lo que pasa es que mi mamá era porrista. Ah, eso no lo sabía. Mi mamá fue la primera persona que llevó el porrismo a Duitama y a Boyacá. Wow. Mi mamá es una persona que es muy reconocida en Boyacá, muy admirada por todo el mundo por eso. Por eso es que todo resulta. Ya, ahora todo tiene sentido. Pero a ninguno obligaron. A ninguno obligaron. Todo fue pasión. Lo que más me gusta es demostrar que soy un deportista completo. Ajá. Como siempre me han inculcado en el equipo mis hermanos de ahí, que hay que, si uno está metido en este deporte, tiene que uno ser completo en cualquier cosa, desde el baile hasta la gimnasia, hasta el pádel, todo uno tiene que ser un deportista completo, desde las llegadas a tiempo, desde cómo se comporta uno con las demás personas. Ese es un gran mensaje también. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Porque ya que eres productor musical y mucha gente a veces necesita pistas, ¿cuáles son esas redes? Bueno, mis redes sociales son... Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Wildmix, Chill Music Producer. Nosotros somos los productores de música de porrismo de la Selección Colombia, de Titanes, de diferentes equipos de todo el país. ¡Listos! ¡Todos!
vamos a animar. Titanes, con fuerza, vamos a ganar. Negro, rojo, blanco, repitas. Negro, rojo, blanco, sientas aquí la fuerza de Titanes. Titanes, sí. Y se lo amarré.